Es para mí un honor compartir esa mesa con la doctora Marisa Bel Monroy, con la doctora Gisela von Overser, quien nos dirigirá algunas palabras, pero además quisiera presentar a la doctora Isabel Monroy como una gran persona que su trabajo y su dedicación ha sido fundamental para los estudios en y sobre San Luis Potosí. No se puede entender los estudios históricos en esta entidad sin el trabajo de la doctora Monroy. El Archivo Histórico, el Centro de Investigaciones Históricas, el Colegio de San Luis, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y la generación de muchos de sus estudiantes que gracias a ella pues tenemos ese amor a la historia. Entonces, escuchamos a la doctora Isabel Monroy, quien nos va a hablar ahora del Ayuntamiento de San Luis Potosí en un territorio de frontera entre el desierto y el barroco. Perdón. Bueno, agradezco muchísimo a la doctora Torres Montero la presentación que acaba de hacer. Y pues sí, fue una de mis directas alumnas. Entonces, el discurso que he preparado el día de hoy para compartir con ustedes y de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia se denomina el Ayuntamiento de San Luis Potosí en un territorio de frontera. El proceso de la formación del territorio que hoy denominamos San Luis Potosí tiene por lo menos una doble naturaleza. Por un lado, es un espacio determinado con sus características geográficas particulares y por el otro, se encuentra en una continua construcción. No posee las características de otras áreas del territorio mexicano que corresponden a una identidad cultural y en sí, bajo su jurisdicción, encontramos una rica diversidad que nos lleva del desierto a las regiones más exuberantes. Tenemos un problema con el nombre. Actualmente, bajo el término de San Luis Potosí, encontramos una entidad federativa, un municipio y una ciudad. Es decir, son tres conceptos territoriales distintos de extensiones y naturaleza también diversa. Sin embargo, para no perdernos en el laberinto de estas consideraciones, es importante precisar que trataremos del ayuntamiento, es decir, del cuerpo de gobierno que se estableció en la ciudad de San Luis Potosí hacia 1655, a mediados del siglo XVII, cuya jurisdicción, como lo veremos más adelante, fue más amplia que la actual. La fundación jurídica del pueblo de San Luis Potosí se realizó el 3 de noviembre de 1592 en el corazón de un territorio que se conoció como la Gran Chichimeca, un área extensa y árida, habitada por grupos nómadas o seminómadas de cultura diferente a los asentados en el centro, occidente y sur del virreinato de la Nueva España. Estos grupos, denominados genéricamente como chichimecas, comprendían parcialidades indígenas de muy diversa denominación, cuyo conocimiento se diluyó con el paso de los años y de los que hoy apenas conservamos una mención. La penetración española hacia el norte, más allá de Querétaro, Guanajuato y San Luis de la Paz, fue muy lenta debido a la guerra chichimeca que estalló a raíz del descubrimiento de las minas de Zacatecas, cuando los grupos de indígenas que habitaban la región no estuvieron dispuestos a permitir la penetración de los recién llegados. El conflicto se prolongó por más de 40 años y a finales de la década de los 80 del siglo XVI comenzó finalmente a considerarse que era posible mantener el territorio en paz. No obstante, era una paz frágil que podía fracturarse con facilidad y donde todavía había regiones en las que la resistencia de los pobladores originales se mantuvo por largos años, entre ellas la Sierra Gorda. El descubrimiento de yacimientos minerales, la fundación de asentamientos, la apertura de rutas, siguieron un proceso lento y complejo que paulatinamente permitió la ocupación del antiguo territorio chichimeca por nuevos pobladores españoles y sus aliados indígenas que buscaron integrarlo al virreinato en términos políticos, económicos, sociales y culturales. Este territorio quedó comprendido en la jurisdicción de los reinos de México y Nueva Galicia, pero también dentro de los obispados de Michoacán y Guadalajara, lo que fue fuente de innumerables disputas, al menos durante los siglos XVI y XVII.
Los conflictos bélicos europeos en los que participó la monarquía hispánica durante la primera mitad del siglo XVII, principalmente la Guerra de los 30 Años, que fue de 1618 a 1648 y que concluyó en 1648 con la firma de la Paz de Westfalia, y el siguiente conflicto con Francia, que terminó con el Tratado de los Pirineos en 1659, obligaron a la corona a buscar recursos económicos en su vasto imperio para sostener los diversos frentes en que se encontraba comprometida. Mucho se ha escrito sobre el tema en el ámbito de la monarquía hispánica. Ahora incorporamos el otorgamiento del título de ciudad y el establecimiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí bajo esta premisa, pero procurando una mirada fresca desde el ámbito territorial correspondiente a San Luis Potosí. Para esta ocasión hay cédulas reales, instrucciones específicas y comisiones particulares sobre la forma en que había de hacerse la recaudación, con el fin de conseguir una paz firme y segura, que es el único fin de mi mayor cuidado. Que tengan mis buenos vasallos el descanso y tranquilidad que les deseo. La comisión para la recaudación en el Obispado de Michoacán se asignó al licenciado Antonio del Aramo Grovejo, alcalde de la Corte, alcalde de Corte de la Ciudad de México, quien entre agosto de 1655 y enero de 1656 hizo remates de diversas calidades en los siguientes lugares: San Miguel, San Felipe, San Luis de la Paz, San Luis Potosí, San Felipe, León, Guanajuato, Salvatierra, Celaya, Acámbaro, Valladolid, Zapotlán, Jiquilpan, Colima, Pátzcuaro, Maravatío, las minas de Tlalpujahua y San Juan de Zitácuaro. Logró recaudar más de 100,000 pesos para el Real Abel, a pesar de reconocer la pobreza de los vasallos del obispado, que solo podían aportar en plazos. En San Miguel remató los oficios de República y destacó la presencia de portugueses. En San Luis de la Paz comunicó al virrey la falta de azogue que tenían los mineros para beneficiar el metal, razón por la que no pudieron aportar en el donativo que Lara Mogrovejo buscó recaudar. En la Villa de León benefició el real donativo y los oficios de regidores que estaban vacantes, así como el oficio de provincial de la Santa Hermandad. En Celaya negoció el donativo, indultos, ventas de vara de la hermandad y otros dos oficios, así como el título de ciudad. A Zapotlán le concedió el nombre de Villa de Albuquerque. En Pátzcuaro se beneficiaron los oficios de Cabildo y se le impuso el nombre de Carpio de Haro. En Valladolid se beneficiaron tres oficios que faltaban. A San Juan de Zitácuaro se le concedió el nombre de Villa de Peñaranda de Bracamonte. La instrucción real señaló 16 medios para obtener beneficios a favor de la corona. El número 13 se refiere en específico a la concesión del título de ciudad a las villas que lo pidan y tengan lustre y vecindad, y que ofrezcan un precio conveniente de acuerdo a su vecindad, aumento de trato y de territorio, y en las villas donde se vende el título de ciudad se vendan también los oficios de regidores, escribanos del ayuntamiento y del número, alguacilazgos y provinciales de la Santa Hermandad y los demás oficios necesarios en una ciudad si no estuvieren ya beneficiados. De Lara Mogrovejo sostuvo una nutrida correspondencia con el virrey Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque, sobre las condiciones que encontró en cada lugar, las posturas a los oficios, la venta de los títulos de algunas villas y el de las ciudades de San Luis Potosí y Celaya. Y también observó la relación tensa entre los obispos de Michoacán y Guadalajara y sugirió la intervención del virrey. Por ser del caso, me concentraré específicamente en lo que sucedió en San Luis Potosí, donde llegó a principios de agosto de 1655, y escribió al virrey que San Luis era un lugar grande y el mejor de todos los de este obispado, donde se había quedado ya 2 semanas y pensaba se quedaría más para concluir los negocios, y creía que se podían beneficiar casi todos los medios indicados en la instrucción real. Empleó todas sus habilidades para conocer primero a los principales vecinos, dar a conocer su comisión, instrucciones y cédulas reales, averiguar qué oficios había ya beneficiados por la Real Hacienda y después convencerlos de participar en el remate de los oficios con posturas convenientes al Real Servicio. El libro de Cabildo de San Luis Potosí, que da cuenta de este proceso, comienza el 14 de agosto de 1657 con el auto sobre el beneficio y venta de los oficios de República de San Luis Potosí del licenciado Antonio del Aramo Grovejo. Desde su fundación y hasta entonces, el pueblo de San Luis Potosí se había gobernando
con un alcalde mayor, un alguacil mayor y dos diputados de minería electos anualmente entre los vecinos que se encargaban de la conservación de las minas. Su jurisdicción era muy amplia, pues abarcaba el pueblo de San Luis Potosí, el Cerro de San Pedro, Los Pozos, el Valle de San Francisco, el Valle de Atotonilco, Santa María del Río y Río Verde. Y además quedaba comprendido dentro del Obispado de Michoacán. Los corregidores o alcaldes mayores fueron jefes políticos y administrativos de su jurisdicción, además de fungir como jueces superiores de los alcaldes ordinarios. Este era un cargo otorgado por el rey y en casos excepcionales de nombramientos por parte de virreyes o presidentes de las audiencias, dichos nombramientos siempre estaban sujetos a confirmación real. No se podía otorgar el cargo a un vecino del lugar y los personajes nombrados en España para las Indias juraban en el Consejo, daban fianzas a satisfacción, presentaban inventarios de sus bienes y se les concedía vara de justicia. Entre sus obligaciones estaban las de visitar el distrito de su jurisdicción, fomentar el desarrollo de la agricultura, procurar el buen trato a los pueblos de indios que estuvieron bajo su amparo y presidir las sesiones de cabildo para gobernar, asistir, autorizar, oír, encaminar y ejecutar sus acuerdos. Si no podían asistir a la sesión de cabildo, debían nombrar teniente sustituto. Por lo regular, este cargo se otorgaba por periodos de 3 a 6 años, con salario que variaba de acuerdo al lugar. En 1655, el alcalde mayor y teniente de capitán general del pueblo de San Luis Potosí era Juan Antonio de Irurzun. Los alguaciles mayores eran los encargados de ejecutar las ordenanzas de gobierno. Podían ser nombrados por los alcaldes mayores, mas no por la audiencia. Tenían derecho de entrar en el cabildo con armas, debían reconocer y rondar los lugares públicos, denunciar los juegos y los pecados públicos, no podían aceptar ningún oficio, tomar dinero a los que encontraran jugando y recibir dádivas de los presos. En 1655 lo ocupaba Francisco Bravo, que lo había heredado de su padre Pedro Bravo y tenía las prerrogativas del cargo del alguacil mayor de la Ciudad de México. El pueblo había crecido y había un número importante de mineros, mercaderes, aviadores, labradores y muchos artesanos, que tenía una iglesia parroquial de ostentación y música, que había en él 3 conventos de las órdenes de San Francisco, San Agustín y Nuestra Señora de la Merced, un colegio de la Compañía de Jesús y el Hospital de San Juan de Dios. Tenía también cajas reales con 2 oficiales. Por lo tanto, tenía los requisitos necesarios para obtener el título de ciudad y gobernarse con cabildo, justicia y regimiento, por lo que procedía el pregón, la venta y remate de los principales cargos de cabildo. Y estos cargos fueron los siguientes. El oficio de alférez real presentó variaciones en Hispanoamérica. En general, se consideró como cargo vendible con voz y voto en el cabildo. Quien lo ocupara podía sustituir a los alcaldes ordinarios en caso de ausencia o por muerte. La comisión que tenía encomendada era sacar el estandarte real, símbolo por lo regular de peligro para la paz pública. De manera especial, sacaba el pendón en señal de regocijo el 13 de agosto en la Nueva España, fiesta de San Hipólito para celebrar la conquista en Perú, la sacaban en la Pascua. Juan de Villaseñor Cervantes compró el oficio de alférez mayor el 17 de agosto de 1655 en 800 pesos, pagaderos a fines de enero de 1656, pero puso por condición que se le nombre Villa o Ciudad de San Luis Potosí y se forme cabildo con los oficios de alférez real, depositario general, provincial de la Santa Hermandad, alguacil mayor, 4 regidores y un escribano. Asimismo, que debía de tener la misma calidad y seguir las mismas disposiciones que el cabildo de la ciudad de Los Ángeles. Estos oficios no tenían salario asignado, por lo cual pidió que no se impidiera a los mineros y comerciantes vecinos del pueblo ocupar los cargos. Solicitó también conservar el nombramiento anual de un diputado para el fomento de la minería. Es muy posible que el propio licenciado de Lara y Mogrovejo le hubiera sugerido la inclusión de dichas condiciones, pues al ser la primera vez que se abordaba el remate de oficios, no necesariamente los involucrados conocían de la materia. El remate de este oficio mostró el delicado equilibrio que el alcalde de corte debía mantener en San Luis Potosí, pues Francisco Bravo, alguacil mayor, contradijo el remate por el perjuicio que pensaba que se causaba a su preeminencia y oficio. De Lara y Mogrovejo le ordenó asistir a la posesión de los oficios del cabildo como uno de sus capitulares, guardando el lugar y asiento según estaba previsto, sin que tenga perjuicio el alguacil mayor en el derecho que le pertenece en la preeminencia que pretende.
El oficio de provincial de la Santa Hermandad se remató en Alonso Pérez Bocanegra en 900 pesos. Alonso González Quintero, vecino de Sayula, compró el oficio con una jurisdicción muy grande, pues era todo el obispado de Michoacán, pero no obtuvo confirmación real. La jurisdicción que competía a Pérez Bocanegra era el pueblo de San Luis Potosí, su distrito y jurisdicción, que se comprenden el Cerro, Los Pozos, Valle de San Francisco y de Atotonilco y del Armadillo y Santa María y Río Verde y pueblo de Santa María. Y asimismo la jurisdicción del pueblo de Guadalcázar, en que se comprenden los Piotillos y lo demás tocantes a las dichas dos jurisdicciones y a cada una de ellas. Por tanto, su jurisdicción era mayor que la del pueblo de San Luis, lo cual nos permite observar bajo otra perspectiva la territorialidad del cargo. El alférez Juan Gómez de Terán, vecino y minero en el Real de los Pozos, hizo mejora en 200 pesos de la postura, con lo que serían 1.100 pesos. Pérez Bocanegra subió su oferta a 1.300 pesos. Gómez Terán la subió a 1.400 pesos. Pérez Bocanegra presentó entonces reales cédulas con los servicios que hizo su abuelo paterno, Alonso Pérez de Bocanegra, provincial de la Santa Hermandad del Partido de la Ciudad de México, y su padre Pedro Pérez de Bocanegra y los de su abuelo materno Pedro de Arismendigo Gorrón, ambos de los primeros vecinos del pueblo de San Luis. Subió la postura a 1.500 pesos. Juan Gómez Terán ofreció entonces 1.800 pesos. El día del remate, Pérez de Bocanegra ofreció 2.000 pesos de oro común y se le remató el 21 de agosto de 1655. La Santa Hermandad fue una institución fundada en Burgos en julio de 1603 para el castigo de los hurtos y delitos en los parajes despoblados. Los depositarios generales era un cargo vendible con voz y voto en el cabildo. Para ejercerlo se exigía honradez absolutas y fianzas muy altas, pues el elegido recibía en depósito los bienes en litigio, tales como caudales de menores y de redenciones de censos, mientras se les daba el destino correspondiente. No podía percibir derechos por estos depósitos, salvo concesión especial. Debía dar puntual cuenta y razón de los depósitos recibidos al escribano de cabilda, de manera que los depósitos estuvieran registrados por partida doble, tanto en el libro del depositario como en el del que llevaba el escribano al efecto. Participaba en las comisiones de la ciudad como cualquier regidor. Por este cargo presentaron postura Juan Martínez Bejarano en 600 pesos y Alonso Pérez de Bocanegra en 700. El 21 de agosto, día del remate, apareció Alonso Pérez de Bocanegra y dijo que había hecho la postura para Juan Enríquez Delgado, mercader vecino de este pueblo, en quien se remató. Por las elevadas cantidades que generalmente manejaban estos funcionarios, a la hora de acudir a la Ciudad de México por la confirmación del título, se le pidió que elevara las fianzas que había ofrecido de 4 a 8 mil pesos. Sus fiadores fueron Francisco Barbosa, vecino y mercader de esta ciudad, en 1.000 pesos, Andrés de Arratia, vecino y mercader en 1.000 pesos, Dionisio de Rojas y Valdés, vecino y mercader en 1.000 pesos, Francisco Sánchez de la Madrid, mercader, 500 pesos, Antonio de Sousa, mercader en 500 pesos, Diego de Tobar, mercader en esta ciudad, 500 pesos, Manuel Tenorio, mercader en 500 pesos, Bernardo Sáenz, mercader en 500 pesos, Juan Díaz, maestro de zapatero en 500 pesos, Nicolás Osorio, mercader en 500 pesos, Benito López, mercader en el Cerro en 500 pesos, Pedro de la Campa, mercader en el Cerro en 500 pesos, el alférez Martín de Salinas en 250 pesos y Antonio de la Rivilla en 250 pesos. Las fianzas se depositaron en la Real Caja, que estaba a cargo de los oficiales reales Francisco de Castro y Mampazo y Josef Díaz Yain. Llaman la atención dos cosas. Una, que también se pidió que se le guardaran las mismas condiciones con que se había rematado el oficio en la Ciudad de México y que el depositario de la Ciudad de México a principios del siglo XVII fuera Simón Enríquez, aunque no es posible por ahora establecer algún vínculo entre ellos. De hecho, hubo varios Enríquez vecinos del pueblo de San Luis Potosí, originarios de Flandes, si mal no recuerdo. Aunque Villaseñor Cervantes en su postura había solicitado 4 regidores, del Áramo Grovejo pregonó y remató 6 plazas. Los regidores constituían el cuerpo formal del ayuntamiento. Sus atribuciones eran de distinta y variada índole. Se encargaban de proveer los bastimentos de la ciudad, de las obras públicas, la regulación de los gremios artesanales, la ejecución de las ordenanzas, la policía y aderezo de la ciudad, el reconocimiento y aprobación de cargos, el reparto de agua y solares, la celebración
de las fiestas de la ciudad, la defensa de sus privilegios y las de sus habitantes, tanto en la metrópoli como en la misma Nueva España. Se les debía dar tratamiento especial en los actos públicos a los que concurrían en cuerpo de ciudad, y en San Luis Potosí fueron cargos vendibles y no tenían salario asignado. Las posturas a los oficios de regidores partieron de 400 pesos, pero en realidad se remataron en distintas cantidades. Por ejemplo, Gonzalo Rodríguez de la Cava, vecino y minero en el Real de los Pozos, ofreció 400 pesos, y Juan de los Santos, vecino y mercader del pueblo de San Luis, hizo mejora en el oficio de 200 pesos. Pujaron los dos hasta que Juan de los Santos lo puso en 800 pesos de oro común, y el 26 de agosto metió el importe en la Real Caja. Otra postura la hizo Pedro de Ábalos, vecino del pueblo de San Luis, en 400 pesos de oro común para su hijo Miguel de Ábalos y Amezcua, que tenía 13 años, mientras él serviría el oficio, por lo cual ofreció 100 pesos más de oro común. Se le remató en 21 de agosto en 500 pesos. Pedro de Ábalos había servido en el despacho público del pueblo desde 1601 y en 1627 solicitó el título de escribano real, que se le concedió, como bien señala Rafael Morales Bocardo. La postura de regidor de Francisco Sánchez de la Madrid, vecino del pueblo de San Luis, en 400 pesos en plata de ley, se le remató en 21 de agosto. La postura del alférez Juan Gómez Terán, vecino y minero de esta jurisdicción y diputado actual de esta República, se remató en 400 pesos de plata el 21 de agosto. La postura de Miguel de Santibáñez Cos, vecino y apartador del oro y la plata del pueblo de San Luis Potosí, en 400 pesos de plata. El día del remate apareció Dionisio de Rojas, vecino del pueblo de San Luis Potosí, e hizo mejora de 50 pesos. Pujaron los dos y se remató en Santibáñez por 650 pesos en plata el 21 de agosto. Juan de los Santos hizo postura por 400 pesos en plata. El día del remate, Juan Rodríguez de Ortega, vecino y minero del pueblo, mejoró la postura en 50 pesos. Pujaron los dos hasta que Juan de Ortega lo puso en 850 pesos en plata, que pagó en la Real Caja el día 26 de agosto. Ahora, la fiel ejecutoría tenía la función de vigilar y regular la policía de abastos de la ciudad y todo lo relacionado con ella. Al principio de cada año, revisaban los pesos y medidas que había en las tiendas a fin de verificar si eran correctas o era necesario ajustarlas. Para este efecto, guardaban los patrones de pesos y medidas. Revisaban antes de que salieran a la venta todos los bastimentos vendibles y establecían el arancel correspondiente. Vigilaban la venta y abasto de las carnicerías, señalaban el sitio apropiado para el depósito de la basura y en algunas ciudades se les encomendó la limpieza de las calles. Francisco de Alcorta, vecino del pueblo de San Luis Potosí, hizo postura en 800 pesos de oro común, en plata quintada de toda ley o en reales, pero pedía se le concedieran comisiones por cada una de sus responsabilidades en el cargo. Del Ara Mogrovejo no admitió la postura por considerar que la petición tenía muchas cosas contra derecho y en perturbación del buen orden, estilo y autoridad de la Administración de la Real Justicia y contra la del Cabildo y Regimiento. Le propuso al Corta comprar a un oficio de regidor, pero no aceptó. Volvió a presentar al Corta su petición y se volvió a declarar no haber lugar por el grave daño que causaría a la República y Real Hacienda. Y se le puso en perpetuo silencio para que no pudiera volver a tratar de este asunto, so pena de 500 pesos para la Real Cámara. Y se acordó que la fieldad quedaba embebida en el cuerpo de Cabildo. Se remataron, en suma, se remataron 9 oficios que importaron 7.100 pesos y el Cabildo quedó con 10 capitulares, considerando al alguacil mayor. Después de estos remates, se reunieron el alférez mayor, el provincial de la Santa Hermandad, el depositario general y los regidores el 23 de agosto de 1655 y solicitaron a Del Ara Mogrovejo el otorgamiento del título de ciudad, sirviendo al rey con 3.000 pesos de oro común, que pagarían los primeros 1.000 pesos a fin de mes del mes de enero de 1656 y los restantes 2.000 pesos en los 4 años siguientes a razón de 500 pesos anuales. El alcalde de Corte mandó poner esta petición con los autos hechos sobre la venta y beneficio de los oficios y accedió a conceder el título de ciudad, que no podía ser reconocido como tal en tanto no estuviese confirmado por las autoridades correspondientes. En su correspondencia con el virrey, Del Ara Mogrovejo escribió que los oficios de República que se habían rematado tomarían posesión el día de San Luis,
su patrón, 25 de agosto, debido a que les había parecido particular providencia que no se había efectuado el concierto sobre el título de ciudad, aunque andamos muy cerca de ello, yo no me contento con poco y ellos no se alargan a mucho. Puede ser que de aquí a pasado mañana se concluya, es decir, les tire y afloja sobre cuánto iban a dar por el título de ciudad. También notificó sobre el donativo de 400 pesos del alcalde mayor Irursum. Estas líneas muestran el estire y afloje de una negociación delicada donde los vecinos de San Luis establecieron un vínculo de varias pistas con la autoridad real. Recursos económicos que ya habían aportado en enormes sumas a la corona a cambio del privilegio del título de ciudad y de tener un ayuntamiento, es decir, de una posición social y política distinta entre las poblaciones del virreinato y además siendo una población de frontera dentro del concierto de la monarquía hispánica. Ante las pantagruélicas necesidades de la monarquía, estos privilegios parecieron nimiedades, pero contribuyeron de manera definitiva a la consolidación de identidades regionales claramente diferenciadas que habrían de florecer años después. Del Ara Morovejo notificó al virrey de una postura que no aparece en el libro de Cabildo y es la correspondiente al oficio de alguacil mayor de la Real Casa, de la Real Caja, que puso Francisco Díez del Campo en 6,000 pesos. 3,000 para este inicio de flota y que se meterían en la caja real para fines de enero del año próximo y los otros 3,000 para fines de enero de 57 con 500 pesos de salario anual. Del Ara Morovejo remitió la postura al virrey, pero no la aceptó. El virrey la desechó, pues le pareció corta la cantidad y largos los plazos de pago. Pero tardó en contestar y para cuando su respuesta llegó, Del Ara Morovejo ya había rematado el oficio y salido de San Luis. En esos días, el capitán Francisco de Castro y Mampazo enfermó gravemente de pulmonía y Del Ara Morovejo pidió al virrey decidiera sobre la tesorería de la Real Caja, a lo que el virrey no accedió hasta no conocer el desenlace de la enfermedad. Por otro lado, el capitán Sebastián Camacho, el minero más rico del Real, que había contribuido al Real Haber con numerosos quintos y otras operaciones, propuso asistir a su majestad con 200 pesos a fin de que se le diera licencia para traer dos lacayos negros con espada, pasando por encima de las restricciones de las cédulas reales. El virrey pidió que elevara la oferta y se le concediera, pero no se le permitiera heredarlo a sus descendientes. También hizo del conocimiento del virrey que el provincial de la Orden de San Francisco de la provincia de Guadiana se hallaba en la ciudad de San Luis Potosí, donde tenía el capítulo intermedio, ya que el convento de San Luis era de los principales de su provincia y en este obispado tenía 11 doctrinas. Había estado tratando de convencerlo de aportar para el real donativo. Al día siguiente, el 24 de agosto, Antonio del Ara Morovejo pidió se notificar al alcalde mayor y teniente de capitán general de esta jurisdicción, Juan Antonio de Irursum, para que le acompañara al acto de la formación del cabildo como presidente y justicia mayor de él y se notificara también a Francisco Bravo, alguacil mayor, que por lo que le toca haga lo mismo como capitular de dicho cabildo. El 25 de agosto se reunieron en las Casas Reales el alcalde de Corte, Del Ara Morovejo, Juan Antonio de Irursum, alcalde mayor y teniente de capitán general de esta jurisdicción, y Francisco Bravo, alguacil mayor de ellas, el alférez mayor, el provincial de la Santa Hermandad, el depositario general y los regidores, donde todos juraron usar bien y fielmente de su oficio. Se les dio posesión y tomaron asiento por orden, con lo cual quedó formado el dicho cabildo, justicia y regimiento de esta ciudad. El cabildo acordó formar sala capitular, libros de acuerdos y recibir las fianzas del depositario general en 8,000 pesos, así como una vez terminada la sesión, acudir en forma de ciudad a la iglesia parroquial a asistir a la misa mayor y oficios divinos por ser el día de San Luis Rey de Francia, patrono de esta ciudad y de la advocación de dicha iglesia, y se haga lo mismo todos los años. También se acordó nombrar alcaldes ordinarios y los que se eligieron lo sean y sirvan hasta la primera elección, que se ha de hacer el 1 de enero de 1656, y que este día y en las demás elecciones, que en la misma forma se han de hacer todos los años por la mañana al salir del cabildo, se vaya en forma de ciudad al Colegio de la Compañía de Jesús para asistir a los oficios divinos, y esta orden sea para siempre, y reservó en sí esta ciudad el nombrar los demás oficios que conforme sus remates y calidades se han de nombrar y disponer todo lo demás que convenga, para que en toda forma y perfección se forme este cabildo y la sala de su ayuntamiento y todo aquello que pareciera convenir al lustre y buen gobierno. El alcalde de Corte remitió al virrey varias posturas que no aparecen en los documentos que se resguardan en los archivos locales.
Una de ellas para un oficio, no indica cuál, para el que halló muchos inconvenientes por el pequeño número de indios que hay en las fronteras, como para el asiento de la sal de Zacatecas, que no tiene utilidad para el servicio del rey y sí aprovechar los indios para sus cementerias y labores. Inclusive señaló que le parecían superfluos y de ninguna utilidad los dos capitanes que se pagaban en las cajas de San Luis y Zacatecas, al del Río Verde y al del Venado, cuyos salarios podrían ahorrarse. Otra fue la postura que recibió de Antonio Maldonado Zapata a una de las futuras plazas de oficiales reales de la caja por 5,000 pesos, que no le pareció conveniente aceptar, pues Francisco de Castro y Mampazo todavía no había muerto. Notificó asimismo sobre la postura que hizo el mismo Antonio Maldonado Zapata para uno de sus hijos de sargento mayor de esta frontera, y por ser oficio militar y no comprendido en la instrucción real, la admitió y no halló inconveniente en que se beneficie, ya que hay en estas fronteras dos capitanes pagados por su majestad, en esta caja y en la de Zacatecas, y capitán de caballos, que lo es Antonio Maldonado, una de las personas más calificadas y dignas de esta provincia. Es una posición de honor y la ofreció en 1,000 pesos. Los alcaldes ordinarios estaban encargados de conocer en primera instancia de todas las causas civiles y criminales que se sucedían dentro de la jurisdicción ordinaria, que para la ciudad de San Luis Potosí se extendía más de 5 leguas a la redonda, como hemos visto. A causa de su jurisdicción y autoridad, tuvieron muchos problemas con los alcaldes mayores. Su elección se llevaba a cabo en la primera sesión anual de Cabildo, que se celebraba el 1 de enero. Se elegía a 2 vecinos quienes debían saber leer y escribir, no ser deudores del fisco, no ejercer oficios viles como taberneros y tenderos, además de estar limpios de crímenes y delitos penales. Podían sustituir al alcalde mayor en la presidencia de las sesiones de Cabildo, y en caso de no haber alcaldes de la Santa Hermandad, podían resolver los casos que se presentaran y fuesen de la competencia de estos. En ausencia del alcalde mayor, debían vigilar el alquiler de los indios para el trabajo. Rondaban la ciudad por la noche y portaban vara de justicia. No se podían reelegir hasta pasados 2 años y después de haber dado residencia. Se podía apelar al cabildo de la sentencia dictada por un alcalde ordinario y se podía apelar a la audiencia de lo fallado en el cabildo, pero siempre y cuando el litigio no pasara de 50 pesos. Como en la ciudad de San Luis Potosí no hubo fiel ejecutor, debían asistir con un regidor a la fiel ejecutoría a practicar la tasación de los precios que hacían los regatones de los bastimentos. Se eligieron al alférez Juan Gómez Terán, regidor de esta ciudad, por alcalde ordinario de primer voto, y al capitán Sebastián Camacho por alcalde ordinario de segundo voto. Ambos juraron sus oficios. Los primeros acuerdos de Cabildo se refieren a la preparación de la sala capitular para asistir a Cabildo un día a la semana, nombrar porteros, maceros y mayordomos. Los porteros eran un oficio elegido anualmente con salario. Estaba encargado de notificar a los regidores mediante un billete u orden del día la convocatoria a sesión de cabildo ordinario o extraordinario. Al comienzo de la sesión entraba en la sala capitular a dar cuenta de la notificación a los regidores y presentaba las excusas de quienes no podían asistir. En la sesión del 27 de agosto de 1655 se nombraron porteros y maceros a Juan Gutiérrez y Andrés Pérez, vecinos de esta ciudad, para que acudieran a las cosas que les fueren mandadas. Los maceros eran los portadores de las masas de la ciudad, salían al frente del cabildo en las sesiones solemnes. Se eligieron por porteros y maceros a los mencionados Juan Gutiérrez y Andrés Pérez, y se eligió mayordomo al regidor Juan de los Santos. Los diputados de propios eran un oficio proveído anualmente entre los regidores. Entre sus obligaciones estaban las de asentar la razón de toda la hacienda y propios de la ciudad y revisar las cuentas, escrituras de censo, arrendamiento, deudas de la misma. Procuraban que se tomaran cuentas al mayordomo y demás personas que las debían dar, así como a la diputación, a Lóndiga y Carnicerías, al administrador y mayordomo de las harinas, a las personas que recibían trigo en los molinos y a las personas que se les otorgaba libranza especial de la ciudad para otros gastos. Rubricaban todas las libranzas despachadas por el contador, pues sin su firma carecían de valor. Se encargaban de pregonar y rematar todas las rentas, casas y tiendas y demás propiedades de la ciudad. El cabildo dio poder a Juan de los Santos para la buena administración de los propios rentas y gastos y al ornato de bancas, masas y ropones.
Los procuradores. Había en los ayuntamientos tres tipos distintos de procuradores: los del número de la audiencia ordinaria, el mayor y el general. El primero era un cargo de elección anual y los otros dos se proveían en regidores. El Cabildo eligió a Juan de Torres Villazana, minero, vecino de esta ciudad, como procurador síndico general de la ciudad. Un cargo relevante en el Cabildo fueron los escribanos. Los de Cabildo fueron personajes de suma importancia en el ayuntamiento. El cargo se otorgaba por provisión real y les competía el asiento de las sesiones en el libro de acuerdos. Recibía los votos en las elecciones, se encargaba también de fungir como notario en los requerimientos e intimaciones, efectuaba el traslado correspondiente de las cédulas reales, mandamientos del virrey, provisiones reales, autos de la Real Audiencia, títulos reales otorgados y demás documentos importantes cuyo testimonio era necesario preservar. Llevaba también los libros de depósito, de tutela, de fianzas y de depósitos. Estaba autorizado para dar copia fiel de los documentos que se custodiaban en el archivo municipal, de donde no debía salir documento original alguno bajo ningún pretexto, aun cuando se apelaran las determinaciones del Cabildo ante la audiencia y ésta solicitase el libro de acuerdos. La misma medida se aplicó a otros jueces o pesquisidores, con la única excepción del juez visitador. El oficio de escribano estaba vacante en 1655 por muerte de Pedro Díez del Campo, que renunció en Alonso de Pastrana. Otros cargos que hubo en el Cabildo fueron, por ejemplo, los alcaldes de Mesta, que fueron los encargados de fomentar la cría de ganado y castigar los fraudes y hurtos en él, y también eran elegidos durante la primera sesión anual de Cabildo. Estaban también los contadores, que tomaban las cuentas al mayordomo de propios, los administradores del pósito, que recaía generalmente en un regidor electo anualmente, que velaba por el abasto de granos para la ciudad y vigilaba la entrega del tributo en maíz de los pueblos de indios que caían dentro de la jurisdicción. Y como funcionarios auxiliares tenía el mayordomo del pósito y el medidor de los maíces. También había jueces y tenedores de bienes de difuntos, vedores de oficios o mayorales, pregoneros. Y es importante señalar que todos los oficios que se vendieron pagaron puntualmente la media nata correspondiente, dieron fianzas y enteraron en la Real Caja el importe de su remate. En todos los casos se hizo una aclaración específica sobre las condiciones de privilegio de cada uno de estos oficios, ya fuera equiparándolos con los de la Ciudad de México o la Ciudad de Puebla, núcleos urbanos de gran importancia a mediados del siglo XVII. El título de ciudad se otorgó el 23 de agosto de 1655 por haberlo solicitado y constar que es de los que más han servido a su majestad por las riquezas de sus minas y en especial las del cercano Cerro de San Pedro, distante 4 leguas, del que se ha sacado una importante suma de oro y plata que de acuerdo a los libros reales de registro pasan de la cantidad de 62 millones sin costo alguno de la Real Hacienda. La merced y título de ciudad se asentó en 3,000 pesos y se nombró la ciudad de San Luis Potosí y como tal venerada y respetada. Y sus capitulares y vecinos se han de gobernar con las preeminencias, privilegios, exenciones y prerrogativas de que gozan y deben gozar las demás ciudades de estos reinos en todos los actos y concurrencias dentro y fuera del Cabildo y en todas las ciudades, villas y lugares de ellos y en los tribunales superiores e inferiores y demás partes, como en especial lo tiene y goza la ciudad de la Puebla de los Ángeles, cuyo ejemplar se ha de seguir y guardar con esta en lo presente y en lo futuro. Las armas de la ciudad, poniendo la consideración en que el origen y principio nació del dicho Cerro de San Pedro y que la advocación de esta república es el bienaventurado San Luis, a quien tiene por su patrón, se le da y señala por armas a la dicha ciudad un cerro en campo azul y oro con 2 barras de plata y otras 2 de oro y con la imagen de San Luis en su cumbre. Y porque haya memoria de haberse concedido, estando gobernando el excelentísimo señor Duque de Albuquerque, por parte del escudo de sus armas, se pinte al pie del cerro una serpiente con alas y llamas por la boca que vaya saliendo de una cueva, de las cuales dichas armas pueda usar y use la dicha ciudad en sus escudos, sellos y las demás partes en que las demás ciudades suelen y acostumbran poner sus armas. El título lo firmó el rey Duque de Albuquerque el 30 de mayo de 1656 y el rey lo confirmó el 17 de agosto de 1658.
Entre los asuntos más importantes para la ciudad que trató el Cabildo en sus primeras sesiones, encontramos que en octubre de 1655 se dio comisión a Miguel de Santibáñez Cos, apartador del oro y la plata en la ciudad de San Luis Potosí y regidor, y a Juan de Torres Villazana, procurador síndico general de esta ciudad, para que fueran a la Ciudad de México a presentar al virrey la oposición de la ciudad a la venta del oficio de apartador único de toda la Nueva España, con la condición de que la división de la plata debía efectuarse solamente en la Ciudad de México, para la que Josef Terretes, un rico comerciante de plata, había hecho postura por 30 mil pesos. Se les encargó que pidieran al virrey la instalación de una casa de moneda en la ciudad de San Luis Potosí y ofrecieran por ella 60 mil pesos que se pagarían en 10 años a razón de 6 mil pesos anuales. La suma ofrecida era muy importante, pero el procurador Torres Villazana calculó que se podían reunir sin mayor problema, pues los mineros de esta ciudad sacaban anualmente cerca de 48 mil marcos de plata que se vendían en la Ciudad de México. Los mercaderes de San Luis vendían la plata a los de la Ciudad de México en 2 reales menos de su ley. Estos pagaban 1 real por cada marco que metían a labrar en la casa de moneda y les quedaba 1 real de ganancia. Si la casa de moneda estuviera en San Luis, ese real por cada marco de plata sería suficiente para pagar los 6 mil pesos anuales. Los comisionados fueron a la Ciudad de México, visitaron al virrey, pero no lograron su cometido. El oficio del apartado se remató en José de Retes Lagarche en 60 mil pesos y se volvió un oficio exclusivo, perpetuo, vendible y renunciable, manteniendo una oficina en la Ciudad de México y la otra en San Luis Potosí. De la oficina en San Luis Potosí se hizo cargo Miguel de Santibáñez Cos. La celebración de las fiestas que conmemoraba la ciudad también fueron un tema relevante para el Cabildo. La de San Luis Rey de Francia, patrono de la ciudad, la de la Purísima y Limpia Concepción de la Virgen, la fiesta de la Aparición de San Miguel y la fiesta de Corpus Christi, que se festejaba además con comedia. Llama la atención la preocupación del Cabildo porque en la ciudad había mujeres muy pobres con hijas huérfanas que por su pobreza no las podían sustentar, por lo que se acordó que estas jóvenes se acomodaran a que sirvieran en casas honradas donde con honra se críen, visten y sean sustentadas. El establecimiento del Cabildo como una nueva institución provocó malestar en los antiguos funcionarios, tanto en el alcalde mayor Juan Antonio de Irursum como en el alguacil mayor Francisco Bravo. Los capitulares tuvieron que aprender a defenderse. En el Cabildo del 17 de enero de 1656, el alcalde mayor pidió a los regidores el testimonio de la fundación de la ciudad de Los Ángeles y privilegios de esa ciudad para que en esta se gobierne y guarden de la misma manera. Los regidores no la tenían, por lo que el alcalde mayor suspendió el Cabildo y dijo que no haría ninguno otro hasta que se trajera el testimonio de la ciudad de Los Ángeles. El 9 de marzo, los regidores presentaron un testimonio signado y firmado por Juan López Gallegos, escribano real y de Cabildo de la Ciudad de Los Ángeles, de la fundación y privilegios que goza dicha ciudad, y pidieron al alcalde mayor que obedeciera lo estipulado en el testimonio, a lo que respondió que no lo admitía, porque el testimonio no estaba presentado en gobierno ni confirmado por el virrey. La contrariedad de los regidores debe de haber sido mayúscula, pero entonces cambiaron de estrategia y enviaron al procurador de la ciudad, Juan Martínez de Lezcano, a la Ciudad de México. Martínez de Lezcano buscó al procurador del número de la Real Audiencia, Diego de Cereceda, a quien le trasladó el poder que tenía del Cabildo de San Luis Potosí para que tratara varios asuntos y entre ellos presentara la petición de la ciudad de San Luis Potosí ante el presidente y oidores de la Real Audiencia. Como respuesta, el virrey libró una real provisión. El 22 de mayo, el alcalde mayor convocó a Cabildo y pidió se le informara a qué asunto y con qué licencia había ido Juan Martínez de Lezcano a la Ciudad de México. Martínez de Lezcano no había asistido a la reunión de Cabildo y el alcalde mayor mandó al portero del Cabildo a buscarlo para que se presentara. El portero lo encontró en la sala de tercera orden del convento de San Francisco y mandó decir que no podía acudir porque estaba enfermo. Los capitulares respondieron al alcalde mayor que el procurador tenía poder general para las causas de la ciudad y que fue a México a pedir si abriera el cabildo que estaba cerrado. Entonces el regidor Juan Rodríguez de Ortega presentó una real provisión del virrey Duque de Albuquerque de 20 de marzo de 1656, por la que ordena que las sesiones de cabildo se realicen los lunes y los jueves de cada semana y sean presididas por el alcalde mayor y, en su defecto, por el alcalde ordinario más antiguo y asistidas por el escribano público, so pena de 200 pesos. Al alcalde mayor no le quedó otro recurso que obedecer. La relación ya era muy tensa, pero afortunadamente en febrero de 1657
llegó el capitán Matías de Alegría con nombramiento de justicia mayor y juez de residencia. El alcalde mayor José Antonio de Irurzun no volvió a aparecer en el cabildo y en mayo de 1657 se recibió al capitán Bernardo Pérez de Aspilicueta como nuevo alcalde mayor y teniente de capitán general. El capitán Bernardo Pérez de Aspilicueta había sido alcalde mayor en el partido de Guanajuato. Con este nuevo alcalde mayor, el trato mejoró notablemente. A fines de septiembre de 1657, ante la escasez de pan, así como la petición de personas muy pobres, buscó la razón de la carestía y se dio cuenta que no había harina en la lóndiga y que los labradores de Querétaro y Celaya, así como los trajineros que transportaban la harina, no llegaban con regularidad a la ciudad de San Luis Potosí porque los panaderos no tenían el capital necesario para adquirirla y si se las fiaban no tenían certeza de recuperar el importe, por lo que de su propio peculio prestó el capital necesario para mandar traer 100 cargas de harina a la ciudad de Celaya con el fin de repartirlas entre los panaderos y resolver el problema del hambre. Otro pleito al que tuvo que enfrentarse el ayuntamiento fue con el licenciado Juan de Herrera Sandoval, cura beneficiado de la ciudad, que en mayo de 1656 reclamaba el pago de su salario, cuya deuda ascendía ya a 2.500 pesos, razón por la cual estaba embargada la lóndiga y los propios de la ciudad. A principios de 1657, el procurador Martínez del Escano propuso negociar el adeudo y se llegó al acuerdo de pagarle solamente 1.500 pesos. El abasto de bastimentos, así como la regulación de las pesas y medidas, el remate del abasto de las carnicerías, de la lóndiga, la venta de las candelas de cebo tan importantes para los mineros, fueron asuntos que se presentaron continuamente en el cabildo. No menos relevante fue la administración de los propios, ya que de ahí se cubrían todos los gastos del ayuntamiento. Las sesiones del cabildo no se celebraron lunes y jueves como indicó la provisión real. En realidad fueron muy irregulares y hay meses en los que ni siquiera se celebró reunión. Las únicas que fueron muy puntuales son las del 1 de enero de cada año, en las que correspondía celebrar la elección anual de los oficios. Esto muestra la dificultad que tuvieron los capitulares para comprender el desempeño de la institución y de los nuevos cargos, que se agudizó al ser una ciudad de frontera, alejada de los grandes centros urbanos y próxima a lo no conocido. La lectura de las actas de cabildo, aun y cuando están muy salteadas en fechas, nos permiten seguir el ritmo de la vida de la ciudad y sus retos principales. Así podemos conocer a mineros, comerciantes y a los que desempeñaban múltiples oficios. También registrar otros acontecimientos como la visita del obispo de Michoacán, Marcos Ramírez de Prado y Obando, en enero de 1657, o la importancia del reloj de la ciudad para la vida cotidiana. Conocer el proceso histórico por el que ha atravesado el ayuntamiento como institución contribuye a la comprensión de las características que distinguen a la ciudad de San Luis Potosí de otras ciudades, tanto durante la época virreinal como en la actualidad. Asimismo, es posible observar la paulatina transformación de la institución, que va acompañada también de la modificación del territorio, tanto sobre el que tiene jurisdicción como el que se encuentra más allá de sus límites. Descubrir nuevas fuentes documentales contribuye definitivamente a dibujar escenarios más completos e interpretaciones más acertadas. Poder leer con una mirada fresca los documentos antiguos abre la posibilidad a una nueva hermenéutica necesaria. Conocer las vicisitudes del cabildo a mediados del siglo XVII nos permite construir un relato diferente sobre nuestra historia y ver desde ángulos diversos la complejidad de una historia que se teje en diversos planos, espacialidades y temporalidades que van desde una pequeña ciudad fronteriza en el siglo XVII dentro del vasto dominio y múltiples relaciones de la monarquía hispánica hasta la ciudad media que es actualmente en un mundo globalizado donde las fronteras han perdido nitidez. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Isabel Monroy. Y ahora escucharemos la respuesta de la doctora Gisela von Oberser, miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Muchísimas gracias. Distinguido doctor Mauricio Béchot, que nos acompaña, quien fue uno de los fundadores de estos seminarios del pensamiento novohispano, que ahora estamos celebrando el número 31, para que ustedes vean lo que es la constancia a lo largo de los años, no se dejó ni una sola vez de celebrar. Entonces, pues lo quiero mencionar muy especialmente, distinguida doctora Aurelia Vargas, que pues
pues es quien se ha hecho ahora el paquete de realmente de encabezar la organización, de la cual participan pues muchas personas, pero pues siempre tiene que haber, como yo digo, un motor, una cabeza. Pues distinguidos miembros de diversas instituciones aquí de San Luis Potosí, pues es para mí, y pues quiero también mencionar a la doctora Gabriela Torres y claro a mi querida amiga y ahora colega María Isabel Monroy. Pues es para mí realmente un gusto y una gran satisfacción, también un honor poder contestar su discurso el día de hoy, pues en el marco de este encuentro novohispano. Soy la censora de la Academia Mexicana de la Historia y pues vengo también desde luego en representación de nuestro director, el doctor Javier García Diego. María Isabel Monroy Castillo es una destacada académica que ha entregado no nada más su trabajo, yo diría su vida realmente a la historia de San Luis Potosí. Este interés por la historia de San Luis Potosí lo manifestó desde sus primeros trabajos, desde su tesis de licenciatura, que llevó por título Historia de una mirada hacia el porvenir, los migrantes potosinos a los Estados Unidos de Norteamérica, 1880-1930. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana de México y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Programa Conjunto de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente. Su trayectoria se distingue por el rescate, la enseñanza y la difusión de la historia estatal, y también ha sido, como todos ustedes saben, pues funcionaria académica, puesto que ha dirigido el Colegio de San Luis, el archivo, archivo histórico de San Luis Potosí. Ella ha dado cursos, numerosos cursos a lo largo de muchísimos años en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el Colegio de San Luis Potosí y además en algunas otras instituciones como el Colegio de México, y ha abordado pues muchas ramas de la historia, algo que no es fácil porque a veces somos especialistas en un tema muy específico y no tenemos pues esta capacidad de dar cursos sobre historiografía, sobre historia local y regional, historia contemporánea, historia política, migraciones, configuraciones territoriales, entre otros. La verdad, resulté muy impresionada cuando veo pues toda esta variedad de recursos que ella ha dado, ¿no? Y ha dirigido también varios seminarios de investigación y, escuchen ustedes, pues ha dirigido una docena de tesis y participado pues en más de 30 como jurado en más de 30 exámenes. Se dice rápido, pero hay mucho trabajo por detrás. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias y pues recientemente ha sido nombrada miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México. Un gran honor. Entre su producción académica podemos destacar las siguientes publicaciones, nada más voy a mencionar algunas. San Luis Potosí, Historia Breve, en coautoría con Tomás Calvillo, la Diputación Provincial de San Luis Potosí, Actas de Sesiones 1821-1824, el Diario de Don Agustín Soberón Sagredo, San Luis Potosí, Patrimonio Natural y Cultural, el Palacio Municipal de San Luis Potosí, etcétera, etcétera, etcétera. Su trabajo ha sido distinguido por sus pares, ¿verdad? Ha recibido la Medalla del Acero al Mérito Histórico, Capitán Alonso de León, entregado por la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística. También el premio Francisco Peña en Historia en el certamen 20 de noviembre de 1981, otorgado por el gobierno aquí de San Luis Potosí, y la presea al mérito Vito Alessio Robles en el 2001. Bueno, el discurso que acabamos de escuchar es otra prueba pues de su interés por su estado, ¿verdad?
Como ustedes escucharon, pues se refiere principalmente al momento en que la ciudad de San Luis Potosí se convierte en ciudad. No, algo que pues hoy día estas cosas, claro, suceden todos los días, pero hoy día es algo automático, ¿no? Cuando una ciudad ya tiene cierto número de habitantes y ciertas condiciones, pues automáticamente se le da a un pueblo pues la categoría de ciudad. Como ustedes escucharon, esto no fue así, ¿verdad? En 1655 ya el pueblo de San Luis tenía todas las condiciones para convertirse en una ciudad, ¿no? Tenía, gobernaba un amplio territorio, tenía instituciones políticas y administrativas, contaba con varios conventos, con varias instituciones. Y realmente, pues podríamos decir, pues ya de hecho, en la práctica era una ciudad. Pero no tenía esa categoría y no tenía la legitimidad jurídica de ciudad y de contar con un ayuntamiento, ¿verdad?, que le daba la posibilidad pues de negociar de una manera distinta sus intereses, sobre todo pues frente al centro, frente a la autoridad virreinal. Bueno, pues se da la coincidencia que en este momento tan propicio para San Luis para convertirse en ciudad, pues llega aquí, ¿verdad?, un señor que se llama de Lara Mogrovejo, ¿sí? Claro, oye, cuando nos explicas, ¿verdad?, que él le manda una carta al virrey, dice que ya lleva varios días, pero que se quiere quedar más porque está tan a gusto y que desde aquí puede llevar los negocios. Yo la verdad lo comprendí perfecto, ¿eh? Yo creo que a mí no me van a dar ganas de quedarme pues otros tantos días aquí. Lugar tan agradable, con un clima tan fantástico, con esta situación que los potosinos, ustedes lo saben, siempre hace mucho énfasis en ello, pues que están en el centro realmente del país y colindan pues con una serie de regiones que permiten pues que desde aquí se hagan muchas gestiones. Pues que entiendo al señor, pero esto fue una pequeña digresión, ¿verdad? El caso es que llega en este momento este señor, ¿verdad?, con la encomienda del virrey a rematar cargos y a vender la categoría de ciudad, ¿no? Pues yo creo que fue un hombre pues muy exitoso y logró convencer a los potosinos pues que lo que les convenía era eso, ¿verdad? Dar 3,000 pesos al rey y comprar el título de ciudad. Además de que vendió pues todos los cargos que la doctora Monroy fue enumerando a lo largo de su explicación, cargos pues que compraron aquellos que tenían el dinero para adquirirlos. Bueno, pero estos cargos se exhibían en remates, en donde, pues como vimos, en algunos casos pues había una gran tensión entre varios que querían adquirir precisamente ese cargo, el que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, el de la hermandad, ¿no?, este cargo de la hermandad, que era un cargo que se relacionaba con la vigilancia sobre las irregularidades en los territorios. Pues al parecer era muy lucrativo ese cargo porque pues se pelearon por él, y la verdad, de una puja que inició por 900 pesos llegó a rematarse en 2,000 pesos, ¿no? Imagínense. Ahora, pues, uno se queda un poco con la idea, pues, que realmente fue algo muy exitoso y ciertamente. Ya vimos que hubo algunos inconformes, pues, sobre todo los funcionarios que eran funcionarios del pueblo, que ahora, pues, se quedaron, como diríamos vulgarmente, sin hueso, ¿verdad?, sin sus puestos, porque ahora eran reemplazados por los nuevos funcionarios que habían sido nombrados.
realmente pues estos se quedaron inconformes, pero hubo otros perdedores, ¿no? Ahora, ¿quiénes fueron los ganadores? Desde luego, pues el primer término, este señor de Lara Mogrovejo, pues que pudo dar buenas cuentas al virrey, el virrey que a su vez daría buenas cuentas al rey, diciendo pues ya le conseguimos para su tesorería pues tanto dinero, ¿verdad? Que siempre, como sabemos y como lo explicó muy bien la doctora, pues siempre les hacía falta liquidez, y entonces pues era este tipo de ventas pues venía perfecto para la tesorería. Pues quienes ganaron también los que hicieron las pujas, porque pues finalmente se quedaron con el honor. Ya vimos que el honor es algo muy importante, ¿verdad? Este señor que pagó dinero por tener dos esclavos negros con armas que lo pudieran acompañar, pues es una prueba de cómo les importaba el honor. Pero no nada más eso, ¿no? Sino que normalmente estos cargos pues eran posibilidades realmente de hacer mucho dinero, ¿no? Porque la adquisición, ¿verdad? La adquisición en remate de estos cargos pues implicaba un esfuerzo económico que muchas veces, ojo, no era dinero que ellos tenían, sino que muchas veces pedían préstamos en una sociedad donde escaseaba muchísimo el circulante. Era muy común que pidieran préstamos, pero después pues los tenían que pagar, y tenían que pagar los intereses sobre estos préstamos. Entonces, pues, ¿quién fue el enorme perdedor pues de esto? Pues el propio pueblo de San Luis Potosí, porque este tipo de funcionarios pues asumían esos cargos con la idea de reponerse, y no nada más de reponer lo que habían gastado para adquirir el cargo, sino que trataban de que aquello fuera negocio. Y esto es algo sabido, y esto fue muy común en la Nueva España. Es decir, es muy interesante, porque si comparamos cómo funcionamos hoy día los CAR, todo las personas que trabajan en el gobierno tienen un salario, y los salarios pues son uno de los rubros más importantes de los egresos de la nación. En aquel entonces, todos estos, que es muy interesante, no tenían un salario, la mayoría de ellos, sino que, y por eso, por ahí se pide que por favor den permiso de que sean mineros y comerciantes quienes pueden participar en las pujas, porque finalmente no les daban un salario, pero entonces de algún lugar pues tenían que sacar, no nada más para, pues como les decía yo, pagar lo que habían pagado para adquirir los cargos, sino pues para ellos pues resultara atractivo el asunto. Tenían que pagar enormes fianzas, eso es algo muy interesante también, cómo tenían que pagar fianzas, porque como muchos de ellos tenían como parte de sus obligaciones recaudar dinero, pues las fianzas eran para garantizarle a la corona que finalmente entregarían este dinero. Bueno, pues hay muchas cosas más que podríamos comentar de este interesantísimo discurso que va a salir pues publicado en las memorias de la Academia Mexicana de la Historia, para que después ustedes lo puedan leer con más calma. Es un discurso complejo, ¿verdad?, que hay que tomarse el tiempo para leerlo con calma, y lo podrían seguir. Y pues a mí nada más me queda de entregarle pues este diploma, darle la bienvenida a nuestra Academia Isabel. Les pediría yo que nos paremos, ¿verdad? Y voy a leer el acta correspondiente. La Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, ha admitido en la clase de académica corresponsal a doña María Isabel Monroy Castillo, en San Luis Potosí,
En atención a sus méritos y a su relevante trayectoria académica, en testimonio de lo cual mandó expedirle este título Ciudad de México a 7 de noviembre de 2019. Pues muchísimas felicidades.